Esta es una de las formas más tradicionales de preparar el té en China. Este equipo se llama Gongfu y está compuesto por una pequeña tetera, la tetera se llama Yixing, y una pequeña bandejita con un cuenco y un vaso de aroma. Vamos a preparar un oolong de jade, que es una variedad muy aromática. Vamos a colocar la cantidad de té suficiente para esta tetera, que van a ser alrededor de 2 cucharitas. Este es un té muy aromático, tradicional de China, pero que ahora también se elabora en Taiwán. Los mejores oolongs se elaboran hoy en día en China y en Taiwán, aunque también se encuentran otros oolongs en distintas regiones productoras del mundo. Cuando el té esté listo, vamos a servirlo en nuestro equipo Gongfu. Este té se elabora enrollando sus hojas de forma muy apretada. Cada una de las bolitas contiene un brote y 2 o 3 hojas, así que necesitamos suficiente tiempo para que éstas se abran y aporten a la infusión todos los compuestos solubles que tienen para ofrecer. Y así vamos a apreciar mejor su sabor y su aroma. Para apreciar este té con el set Gongfu, lo que vamos a hacer es servirlo primero en el vaso de aroma. Lo dejamos reposar un minutito y luego vertemos el licor dentro del cuenco. Esta es la mejor forma de apreciar el exquisito aroma de un oolong de jade.